Tire 10 es un documental argentino dirigido por Fernando Birri. La película pasa a la historia como una obra maestra. Es la primera encuesta social fílmica. Su principal característica es la presencia de actores sociales invisibilizados hasta ese momento en el cine latinoamericano. Los pobres y olvidados ocupan la pantalla grande. Así marca su destacada sensibilidad social. Aquí ha sido filmada entre las 4 y las 5 de una tarde de primavera, verano, otoño e invierno de 1956, 57, 58, la siguiente encuesta. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren que a paso de hombre avanza por este puente de 2 kilómetros de largo. Su narrativa pone en juego la ironía y el contraste. La imagen aérea, panorámica y distante de una Santa Fe urbana y pujante presenta datos duros. Duros como la realidad de las barriadas que están del otro lado, a orillas del río Salado y del tren del Tire 10. Con 32.800.000 vasos de cerveza que se beben cada año. Con una orquesta sinfónica de 70 profesores. Con 400 vacas faenadas por día en el matadero municipal. Con 50 joyerías, 200 peinadores de señoras, 6 museos, 80 fábricas. Tire 10 es una obra colectiva de un grupo de alumnos del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, que, junto a Birri, documentaron audiovisualmente el subdesarrollo, hasta ese entonces solo conocido por la estadística. La propia cinematografía regional se reformula. Están haciendo el nuevo cine latinoamericano. La realidad de estas familias se presenta poniendo en el centro de la mirada a las infancias. La niñez será la conexión del drama narrativo y social. Unos 50 veces, nos dice uno de los pibes. Los gorrenes a 1 peso. Los otros días casi un pájaro que vendía 5 pesos, dice otro. Yo trabajé en una panadería, me pagaban 3.50 por día. Otro. Cada pasada del Tire 10 nos sacamos 1 peso. Los que corremos, los otros no. Son una manga de secos. El uso del primer plano es un recurso innovador. Estas miradas fijas nos interpelan reiteradamente. Yo me llamo Tito, dice el hijo de Ángel Echagüe. Yo le ayudo a mi mamá a vender torta. Me dicen chileno y tengo 14 años. Fui a la escuela hasta primero inicial. Me echaron porque faltaba. Y porque me gusta más jugar al bolo. Yo sé escribir mamá, nene y papá y nena. Yo me llamo Vicente y no voy a la escuela. Tras las corridas de las niñas y los niños, se descubre el mundo de los adultos y su crudo contexto. Yo me las arreglo como puedo. Hago pan y torta para darle de comer a mis hijos. Me llamo Ángela Echagüe. Tengo 29 años. Como si tuviera 40. Uno si pide, no le dan. Si roba, lo meten preso. Si trabaja, lo critican. Y al final, ¿cómo uno va a vivir? La historia familiar se presenta de la mano de los trabajadores. Mediante entrevistas, se les da voz y se reconstruye el padecimiento de una comunidad. Soy Antonio Alegre, tengo 75 años, tengo sueldo de 100 pesos a la vejez. La jubilación la estamos esperando hace 6 años. Yo estoy enfermo del pulmón hace 6 años, no, 8 años. Y yo soy inválida de la mano y el pie, señor. Tiene parálisis en una mano. En esta tengo parálisis. No. No tengo fuerza en la mano y acá al pie igual. El doblaje está realizado por actores. Se escuchan de fondo las voces de los protagonistas. Es el subdesarrollo en el aspecto técnico. La falta de dinero obliga a los artistas
a reformular la técnica. La nena tiene un poco el sarampión, señor. Tenía, ¿no? Y mucha tos. Tiene mucho catarro. Y apetito casi no le quiere comer la comida. No pude ir a la escuela porque estuvimos en el campo. Tampoco va a la escuela porque cuando yo fui a anotarlo no había más bancos. Tiene 12 años. Y Julio no fue a la escuela porque tenía que trabajar. Tiene 16 años. Nosotros que construimos los más grandes edificios de la ciudad, no podemos siquiera levantar un rancho. La espera del ansiado tren es la antesala del clímax, donde las corridas ya no son un juego. El ferrocarril, símbolo del progreso, es el eje central de la historia. Un tren que une dos realidades y a la vez las confronta. La cámara es cómplice del intercambio de miradas de los de arriba y los de abajo. Los gritos desgarradores ya no tienen doblaje. Un momento crucial, de máxima tensión, donde somos testigos del peligro inminente y la necesidad económica. Dos realidades distintas, la civilización, la barbarie y un mismo país. En el Tire-Dié, esa corrida que se repite una y otra vez es la metáfora de un país y una región. El tren les alcanza unas chirolas a quienes arriesgan la vida al borde del abismo. Esas niñas y niños, descalzas y descalzos, ilusionadas e ilusionados, se volvieron retrato de nuestro continente. Y Tire-Dié, semilla del nuevo cine latinoamericano. No. Este no va todavía al Tire-Dié. Todavía es demasiado chiquito para ir al Tire-Dié. Yo soy.